la policía como venga lo despega fuego. Madre, yo la acaban de liar los gitanos. ¡Ya está! ¡Vamos, Carlos! ¡Llego!
¡Cuidado! ¿Tú has visto el partido? Sí. ¿El mejor jugador ha sido el más grande que el del pelo blanco? Sí. ¿Sí? Ha hecho los goles. El Morita lo ha hecho. Sí. Tú dices al argentino, ¿no? Sí, ya ves que decide. Para mí va un tema. Ha sido más determinante. Buenas.
Hola chicos, vamos a realizar la entrega de trofeos de la 19 Liga de Fútbol 7 Veteranos. Tenemos con nosotros a los concejales del Ayuntamiento, Rubén, Tere Águila, Joserra y el concejal de Deportes, Arturo Cabellillo. Bueno, vamos a empezar con la Liga y nos vamos con el noveno clasificado, el Mar Azul. Octavo clasificado, Fresno Escandinavia. Espero que no se haya roto la cámara. Séptimo clasificado, Pizzería Quillo Cristal Luz. Sexto clasificado, Carnicería Pablo Pérez. Quinto clasificado, Terracerámica Amber Arsenal. ¡Bravo! En representación de los gitanos de la vila. ¿Cómo no lo va a vender el mercadillo, Tercer clasificado, Patty Fox, el Drago. ¡Vamos, Patty! ¡Vamos! ¡Cuarto! ¡Faltando! ¡Cuarto la paz! ¡Cuarto la paz! ¡Cuarto clasificado, perdón! Polifánico Rediría Seguro. Terceros, terceros, con un gran torneo, Patty Fox, el Drago. Subcampeón de la Liga, Gesta. Y campeón de Liga, Veteranos del Benidorm, que hoy están jugando un torneo en Oliva de la Liga Levante de Fútbol. Sí.
También como equipo máximo goleador, Veteranos del Benidorm. Equipo medio goleado, tenemos un jugador que es impresionante. 20 años con nosotros casi. Tito. Trofeo a la deportividad al equipo Fresno Escandinavia. Algo no me cuadra. Un equipo de la vida se lleva de deportividad. Bueno, la Liga de Fútbol 7 Veteranos considera como un gran árbitro esta temporada. Que creo que es la opinión de todos. A ver. Diego Agulló. Bueno, vamos a realizar la entrega de trofeos de copa. Y como mejor jugador de la final, creo que se lo merece. Es un gran jugador, ha hecho una semifinal muy buena y una final también. La camiseta que se la quite. Rachí. Cuarto clasificado de la Copa, Carnicería Pablo Pérez. ¡Vamos! ¡Vamos, Pita! Tercer clasificado de la Copa, Polifánico Rodríguez Seguros. Subcampeón de Copa, Bar Pizzería Quillo. Y campeón en la final de Copa, en una gran final, Gestar. ¡Vamos! ¡Campeones!
Bueno, daros las gracias a todos y el año que viene vamos por el 20 aniversario de la Liga. ¡Venga, guapa! ¡Sé que te la voy a dejar! ¡Está más agresivo! ¡Atención!